Muy buenas, gente. Esto es The Return of Music. Hoy tenemos dos invitados muy especiales que estarán presentes en una fiestecica que vamos a presentar. Bueno, pero que ya lo habréis visto por las redes porque ha rulado ya bastante el cartel por ahí. 5 minutitos y empezamos. Está escuchando la sesión que hizo de Retro Music para Loca FM hace ya unos añicos. Vamos, que quedan 2 minutos. Tampoco tan tarde. Han sido un par de minutos. Thank you.
Turrón, 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 turrón. Ahora unas letricas así de presentación. Por si no os habéis dado cuenta que estamos en Derretun of Music. Parece que está hecho así a lo pincho con el ratón ahí. Venga, ahora lo hago, quiero esto. No, está bueno, está bueno, está bien. Y aquí estamos. Asoma el pirolo, que no te se ve. Hola, muy buenas, buenas tardes a todos. Como ya sabéis, chicos, estamos en Derretun of Music, ¿vale? Y hoy tenemos un programa especial, como todos los días, que son especiales. Sí, ¿algún problema? ¡Hala, venga! A lo dicho, estamos en Derretun of Music por Kamen TV y hoy tenemos a Monchi y al señor Serco, una pareja que... Bueno, es nuestra pareja top. Es nuestra pareja top de aquí, de nuestra fiesta. Ahí quieres el... Saluda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí está. ¿Por qué copias? ¿Por qué copias? Dale, Manolo. Y hasta aquí el programa, espero que os haya gustado. Esto no es nada serio, ¿eh? Bueno, estamos aquí rompiendo un poco el hielo porque esto parece que no, pero a la primera vez impone estar aquí. Tanta mujer, sí. Que... Son... Bueno, presentamos. Este domingo tenemos festival. Un 2x2 que dice que es igual a... Pues 12. Eso es, 12 horas de festival. Mis años, 12. Claro. En cada pata. Y alguno más. Alguno menos, bueno. Estamos aquí con vosotros, Monchi, Serco, pareja oficial, pareja top de esta fiesta, San Jorge Festival, que la vamos a hacer en Salamoas. ¿Vale? ¿Qué turrón nos vais a ofrecer? A nosotros nos va bastante la cañeta y le meteremos. Algo de salsa pondremos. Sí que va, sí. No va. Sí. Nada, cogeremos también la de esta que suena ahora mucho, ¿cómo es? La de... Si tú te vas, yo también me voy. Eso. Todos estos temillas que suenan. Súbeme la radio. Que esta es mi canción. No, en bicicleta no iremos en coche, pero... Pero bueno, si hay que ir en bicicleta, pues se va. Bueno, pues como... Despacito, despacito. Despacito, hay que ir despacito, poco a poco. Hombre, pero es de Retu, ¿no? ¿Tocaréis alguna también, algún palo viejo? No sé, Sopa de caracol. La barbacoa. Esa es buena también. Lo que pasa es que a mí me salta. ¿Te salta? Me salta el disco. A mí me han dejado descolocado, ¿eh? Pero es que todo esto sin micro pierde cosas, ¿sabes? No, esto hay que hablar ahí, vale, enchufar. Pues entonces, ahora sí, esto se ve mejor, ¿eh? Sí, ¿ese te gusta más? Este me gusta más. Vale. El Serco siempre ha tenido el micrófono mejor, en más forma. Hay que poner sonido ambiente, ¿eh? Aquí hay que poner sonido ambiente porque si no, nos perdemos muchas. Bueno, dicho lo que vais a traer, ¿vale? Vamos a hablar un poco de vosotros. ¿Cuántos añicos lleváis aquí dando ya el turrón? Ya son unos cuantos. Bueno, aquí Monchi pasó, hay que decir primero que pasaste primero por World DJs, ¿vale? Te hicimos una putada, que fue a decirle que estábamos empezando a retransmitir, ¿vale? Y el pobre chico no estaba retransmitiendo. Y después de pasar el primer mal trago ahí, todo... Oye, que hay que volver a repetir que no se ha escuchado nada. A mí me vino bien, porque así, mira, otra sesión. Yeah. Yo todo que sea ponerme ahí con los platos, está guay. Hay que venir tres veces, pues se viene. Se viene, y punto. Serco no, Serco es principiante, como alguien dice, es nuevo. Es virgen todavía. Y no sé, ¿qué nos puedes contar de ti? ¿Cómo empezaste en este tema? Pues nada, empecé por eso, por unos colegas que tenía, que pinchaban y tal. Y nada, yo los oía pinchar y no sé, me daba cuenta de cuando tenía que frenar, cuando tenía que acelerar y le decía, oye, me decía, ven aquí que tú tienes que pinchar.
aquí, me puse a pinchar y de puta madre, ya desde el primer disco que puse ya. ¿Quién fue? ¿Quién fue ese que te dijo ven aquí? Fue Dani. Dani. Además estuvo pinchando en Coliseum. Uno de los primeros que pinchó en Coliseum. Dani, yo, a saber, no tengo el placer de conocerle todavía. A ver si algún día... Por pena, dejó de pinchar. Se compró una guitarra eléctrica, pa' na. Bien, bien. Monchi. Bueno, Monchi. Yo la historia es... Ya os la conté la otra vez que vine. Sí, pero nos bueno, tenemos espectadores nuevos. Nos gustaba mucho la música. Empezamos con... Cuando venía el chico a pinchar, era pinchaba mucho house. Sí. Pero claro, yo me quedaba ahí mirando el tema de los platos. Llamaba. Decía, llamaba esto de los platos es algo, sí, sí, un arte especial. Y me quedaba ahí, me quedaba empanado mirando cómo pinchaba. Y digo, pues un día dejamos con el colega, vamos a comprarnos unos platos. En vez de irse a ligarse la rubia, la buena de que se subía a la tarima, nada. Sí, ahí. Sí, sí. Ahí con nuestra borrachera, el litro, ahí mirando. No nos apuntamos a ningún cursillo. Y la verdad es que yo no iba tan adelantado como a mi colega. A nosotros nos costó porque nadie nos había enseñado y solamente habíamos visto a un tío que pinchaba house. Sí, sí. Entonces fue cuando llegaron unas cintas de una discoteca que se llamaba azules. Coliseum. Las cintas azules. Ahí fue cuando algo cambió. Dijiste, esta es mi música. Y ya tengo ahí 30 discos de house por ahí en el pueblo que no. Tenía. Ahí están. Y ya no me compré ninguno más. Sirve para cazar el mueble. No me compré ninguno más. El último que me compré fue uno que es un temazo, que es uno que se llama Camisra. Hostia, pues ese fue cabrón. El último disco de house que me compré. Qué cabrón, pues es muy bueno ese. Pues ese lo tengo, ¿eh? ¿Lo queréis o qué? ¿Por cuánto? De la Container. ¿Por cuánto? Lo que no sé dónde estará. Es que ya me lo han conseguido, me viene esta semana. Joder. Qué cabrón. Pues no sé dónde estará, ¿eh? Pero tengo que tener por ahí. Ese estaba, seguro. Bueno, tenemos que decir que lleváis muchos años a esto. O sea, estamos hablando de cuando eran unos críos, ahora son unos abuelos. Ya se empieza a caer el pelo. Ya cada vez tiene más entradas. No, yo a ese lo veo que se conserva. Un poco más rojo que otras veces, pero... Sí, pero... Es lo que tiene trabajar de jardinero. le gusta cortar. Y... Bueno, ¿cuánto lleváis? Cuéntanos un poco. Yo llevaré... Pues... Yo llevo 16 años. 16 años. Sí. A los platos. Y Serco... No, 16, no, más. Vale, estamos... ¿En qué año empezaste? Tengo yo 36, yo empecé con 16 años, fue cuando nos compramos 20 los años. Sí, 20 años. 20 años. 20 años. 20 años. Hace 20 años. ¿Dónde eran los platos? Sí, bueno, pero ya se puede decir. Hacíamos mucho el tonto. Ya, hombre, claro. No sé. pero que no pinchábamos por ahí, los teníamos en casa y a lo mejor había temporadas que no hacíamos nada. Y... Pero luego ya seriamente, yo creo que desde los 18 sí, es cuando empecé a comprarme ya música más seria, sí. O sea, cuando empecé a tocarlas. No, tocarlas no las toco ahora y tengo 36, o sea que no las he tocado. Anda, que no teníamos que hacer. Anda, que si la mitad de los discos que tengo no los he pagado. Porque sí, es un canso, había que sufrir muchas calamidades y hacer muchas estrategias para conseguir algún disco que otro. Pero bueno, no pasa pero nada. Pero bueno, desde que nos quitaron. Calamidades y estrategias. Bueno, no sé. Estrategias en el Corte. Seguro, en el Corte Inglés había la misma caja. La jugada del estaba la jugada del despiste y los cuatro llenando la mochila y a correr. Y a correr, como le quitaba la cosa. Era lo que había. Qué cabrón. ¿Y tú, Serco, cuántos añicos llevas? Pues no lo sé, desde el 99 o por ahí. 18 años. 18, 20 años. 99, buena época, ¿eh? Buena época. Sí, señor. Tenemos que decir que estos dos cabrones, ¿vale? Son unos auténticos crash. Aunque se quiten flores, son unos auténticos crash. Son profesionales al pitch. Yo soy más de bailar, pero bueno. Y si hemos empezado tarde ha sido porque es que se han cogido los cuatro platos y no los conseguíamos despegar. Es que se han pegado una season cig aquí en un rato. Esto no es al turrón. Turrón. Pero primero hay que pasar aquí el mal trago un poquito nada más. Bueno, vamos a hablar un poquito de la fiesta, ¿vale? Hemos hablado un poquito de vosotros. Ahora quiero hablar un poquito de la fiesta porque tampoco os quiero hacer mucho sufrir. Yo sé que queréis, tenéis más ganas de pinchar porque os gusta demostrar musicalmente
llegar a la gente, es lo que te quiero decir. Es mejor buscar a pinchar y punto. Y al... Si no hay nadie, tampoco pasa nada, ¿eh? No, no pasa nada, no pasa nada. También se acaba el mundo. Se la goza él solo. Bueno, próximo día, vamos a hablar de la fiestifica. Próximo día, domingo 23, 12 horas. Abriremos puertas a las 6 de la tarde, ¿vale? Y estaremos hasta más de las 6 de la noche, ¿vale? O sea que van a ser más de 12 horas, realmente. Tenemos buenas parejas en este festival, entre ellos Serco y Monchi, ¿vale? Como cabeza de carteles, que yo creo que son... Bueno, vamos a decirlo ya. Vais a ser los que vais a cerrar el festival. Sí. Se ha decidido por mayoría, por habrá voto. Que, habrá que conseguir las llaves para cerrar y vale. Por voto. Reunión oficial de todo. Y decimos, venga, va, los horarios están así, pero una reunión de horas, ¿eh? Y al final... O sea, que ya podéis hacer aquí... Puedes buscar lo que quieras, pero... Anda, andará. O no, o sea, también puedes hacer un cierre zapatillero en vez de melodía. Un cierre estratégico. Claro. un 633. Lo que, pensándolo bien, no sé cómo hemos podido llegar a decidir esto, porque vosotros sois unos cierrabares. Y si tienes que cerrar la puerta, ciérrala, que nosotros seguimos aquí. Exactamente. Es el ya si eso. Es el ya si eso. Ya si eso. Si eso ya. Nosotros ya si eso. Fíjate, entre que barren, llenan las cámaras. Está... Bueno, la de tiempo que da poner discos. Hasta que terminan de salir por el último de la puerta. Vamos a nombrar también a los demás, ¿vale? Son Vicen y Torrun, ¿vale? Nuestros amigos Vicen y Torrun, que van a meter... Bueno, es que estos... Melodías, a melodías. A Torrun lo tengo ya la ha tocado el Madrid. El... Ay, es verdad, Torrun. Ay, es verdad. Ya está hundido ya. Pero ojito que no son a 90 minutos, ¿eh? Que son a 180. Y espera que no haya próloga. Ojito. Salimos de la ciudad y el robo es, está claro ya. No, porque tiene que ser robo. Robo es cuando hay unas ayudas arbitrales que, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero aquí todo para todos, o sea, para todos hay robo. No me hagas hablar, que no, después no. Nada, que no venimos aquí a hablar de fútbol, eso para otro capítulo. Exactamente, venimos aquí para hablar de música. Vicen Torrun, nos hemos quedado en Vicen Torrun. Una gran pareja, unos grandes amigos, unos grandes zapatilleros. Mierda, zapatilla. Es lo que toca, zapatilla. Bueno, ¿qué opináis un poco de Vicen Torrun? Yo sé que los conocéis. Sí, los conocemos. Tienen, a mí en su faceta más cañera me asustan un poquillo, pero claro, se compenetra muy bien, sobre todo llevan, claro, pinchan mucho juntos. Tenemos el pique ese de la Leti, pero ese mola, la verdad es que mola. Luego tenemos a Lesma de Mónica. ¿Eh? ¿Tu vecino? También sois vecino en la leche. Pero si sois todos de allí. No jodas. ¿Cuatro cuarteros? Este vive aquí, ¿verdad? ¿Y nunca os habéis escuchado? No. Él sí que me habrá escuchado, porque cuando entré por la puerta un día me tiene que escuchar. Y yo he hablado con él, pasa que él tiene la casa a la otra punta. Ah, vale. Vale. Por eso lo digo. Es DJ Monchi, el más reconocido en el urbanismo. Un flojeras. Ay, bo. Hay que hablar con el micro. Contesta, hombre, contesta. Me dice que soy flojera. Sí, pero arrímatelo bien. Un abrazo, si... Iván. Pues otro, pero hablaremos tú y yo ya. Así, sin más. Claro. Échale la puya ahora delante de todos, que se joda. Hombre, yo no que se joda. Flojeras. Él te está, mira, él te está diciendo claro. Que eres un flojeras. Ya lo pillaré. Y nosotros también lo tenemos que pillar otro día por banda. Que yo la verdad es que cuando vino para aquí no pude venir y me quedé con las ganas. O sea, que tiene que volver a venir. Tengo ganas de engancharlo por banda, ese señor. Así que otro día volverás, compañero. hay que subir. Ahí. Es que se baja... Sí, hay que apretar el botoncito. Hay que dejar... Rato.
abajo. Abajo, al revés. ¿Arriba? Vale, vale. Vale. Bueno, siguientes. Lesma de Mónic. Tenemos a Lomar y a DJ Saiz. Sí, me estoy mirando la chuleta. Es que ya no sé ni dónde me había quedado. Vale, DJ Lomar es el residente de la sala. Vale, y Saiz es del pueblo de al lado. Del pueblo de al lado, DJ Saiz. Bueno, la verdad que desde aquí le tenemos que pedir perdón porque es que la hemos cagado, sinceramente, la hemos cagado un par de veces con su nombre. O sea, desde aquí, un millón de perdones. Estos tíos, yo sé que no los he escuchado, pero me tienen una de derrapes y una energía en las melodías. Que ojito, ojito, te va a molar. Rapidito, rapidito, del 2004, 2006, 2008. Ojito, O sea que molará también esa sesión. Y ya para terminar, pues estaré en cabina con mi socio Adri Kane, de Crepúsculo, ¿vale? Y para mí, que va a ser todo un reto pinchar con un melódico. Melodiero, melancólico. Oh, eso bien. Sí, sí. Me tengo que llevar dos maletas melodía, de bases. Melodía. Sí, sí, me tengo que llevar dos maletas de bases. Porque me va a venir con dos maletas de melodías. Dos maletas de bases. Dos maletas de bases. Y a jugar. Todo pídele que no te rompas mal, que suele pasar. Vaya, vaya. No te la sabes, te la clavaban, pero de las melodías. Sí, sí. Yo ya le he dicho ante todo que no tenga rotos. Me ponga las que quiera, pero que no tenga rotos, porque si no me va a joder. Bueno, ¿os habéis pensado algo en qué vais a poner para el día de la fiesta? Nosotros no somos de pensar nada ni nada. Cogeremos los discos, como estén. Y una detrás de otra. Y una detrás de otra. Según cómo vaya saliendo la cosa, iremos para arriba. Normalmente suele ir para arriba. Ahora miraremos y ahí nos diremos, cabrotas, ¿qué? Puede pasar de todo. No, si la demostración ha estado aquí hace un rato. A ver, estamos aquí. Ha sido curioso, estábamos aquí poniendo disquicos así, pues, reliquias, no sé qué. Suelta el señor Monchi y dice, saca los discos buenos y abre su maleta. Se han puesto aquí. Dale que te pego. Y no lo soltábamos. Y ha sido disco tras disco, como ha dicho. Y eso pasará el 23, este domingo. Dicho lo dicho. Que hablen. ¿Qué tal, Mico? Ah, venga, tira. Ahora, venga, coja la puta. Bueno, al rincón de pensar, anda, al rincón de pensar. Porque es que... A ver, putadillas, momento de putadillas. Esto va rápido, para que veáis un momento de putadillas. Hace tiempo que no la sacamos. Hoy hay que sacarla. Es bueno sacarla, por lo menos para mear. Hoy hay que sacarla. No sé si conoceréis a nuestra famosa ruleta puteadora. ¿No la conocéis? ¿No? Bueno, vamos a sacar la ruleta, ¿vale? Coge ese redoncho que hay por ahí, ¿vale? ¿Esto es la ruleta? La ruleta puteada. Creía que era una galleta gigante. Bueno, vamos a enseñarla un poco, por si alguien no la conoce, ¿vale? Yo creía que eran unos patinadores para los platos. Está comiendo pizza, ya no sé. Esta ruleta, sí, está. Quita la mano, eso es lo mejor. Esos son los mejores, déjalo la nariz. Eso es. Eso que es colo. Codóculo. A ver, ponémonos serios. Vamos a presentaros la ruleta puteadora, ¿vale? Esta ruleta consiste. Para un poco. Déjale ahí, vamos a taparnos un poco. Esta ruleta consiste en girarla, ¿vale? Y si cae arriba, en este caso ha caído esta, ¿vale? En este caso habría que hacer un scratch con la nariz, ¿vale? Te sigo contando, ¿vale? Aquí tienes que cantar una canción y nosotros tararearla. Yo soy la voz del año que viene, que lo ¿vale? sepáis. Yo quiero la canción para el serco. Yo quiero la canción para el serco que me va a descojonar, pero de lo lindo. Esto es un codo. ¿Vale? Con esto tenéis que hacer un scratch con el codo. ¿Codo o culo? Ah, vale, codo. Codo. Vale. Y esta es la más jodida, que de momento no ha salido, de todas las veces que la hemos sacado. Vale. Y esto es, uno se pone los cascos y le dice al otro, sin escuchar el volumen de la música, cómo la tiene que cuadrar. Tiene que decir o adelantar o retrasar. ¿Sabes? Para que quede cuadrada. No, hablando. Uno escucha la música y el otro actúa. O sea, el que escucha la música le dice al otro qué es lo que tiene que hacer, sin escuchar nada. ¿Lo pillas? Vale, fácil, sí.
Lo pillas, ¿no? ¿Inaugurar? Sí, claro, el que maneja no oye nada. ¿Entiendes, no? Uno escucha y el otro actúa. Porque está la ruleta en medio, no has visto aquí la reacción, pero se han mirado y dicen, eso está chupado. Se han mirado y ha sido... Bueno, haz los honores. Ahí va. Tienes pinta, a ver, tienes pinta de la nariz. Tienes pinta de la nariz. ¿Los cascos? ¿Quieres los cascos? Es que se ha quedado ahí un poco... Al revés, para aquí, por otro lado. Se ha quedado ahí un poco... Sí, y luego se ha ido... Es el agujero que queda ahí un poco mal. Pues ya que estamos, vamos a hacer un 2x1 y que lo hagan ellos dos. Que se ponga uno los cascos y que el otro le vaya diciendo. Y prueba superada. Bueno, a ver si lo podéis hacer. Tanto que habéis dicho, eso está chupado. Pues venga, va, al tajo, al turrón. Sí, sí, hay que hacerlo. A ver, los discos los ponemos allí, ¿vale? Y el de los cascos aquí, ya que está aquí, esto aquí, ¿vale? Entonces, ¿quién maneja los cascos? ¿Quién maneja los cascos? ¿Los cascos? ¿Monchi? El señor Monchi va a manejar los cascos, ¿vale? Y la mano, sí, tus cascos mismos, puedes utilizarlos. Aquí, inauguración, ¿vale? De prueba. Puteadora. Y ahí... Bueno, vamos. Mira, a... ya que tenemos aquí los dos discos, ¿vale? ¿Este o el otro? ¿Este o el otro? ¿Cuál queréis? ¿Este? Este, Serco dice que este, le gusta este. ¿Vale? Este... Que no, va... esto tiene que estar bajado. Sí, sí, ese, ahí. Y... No, no, no. No, 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 no. Tú no, así, no. Tú así, a, tú a pelo. Así, a pelo. Y él te va a ir diciendo... O sea, tú mete, por ejemplo, esa... Como que no lo oyes. Ahora lo oyes. Ahí está. Ahora lo oyes, ¿vale? Ahora la putada, pero ¿sabes lo que pasa? Que ahora la gente no escucha. No, después. Sí, 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 pero claro, la gente tiene que escuchar vuestra cagada. Ese es el tema. Ese es el tema. Espera, 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 espera. No, o sea, la cosa está en que tú... No, 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 quitamos volumen master. Eso es... Sí. Pero la entrada está metida por este. Vamos a ver, que coja. Y que él ahora mismo puede escuchar los dos. Esto es una liada. Sí, sí, sí. Eso lo perfectamente. ¿Vale? Entonces que él coja, le vaya diciendo y el resultado va a ser que se suban las dos canciones y que se oigan bien. No, pero hombre, tienen que ir escuchando cómo lo va haciendo. Ese es el bueno. El máster... Claro, él lo está escuchando por los cascos. Escucha un momento. Escucha un momento. El Master 2 no se puede bajar. Pero si te lo meto por el rec, sí. Y la gente lo escucha. ¿Qué vas a hacer? Bueno, estamos aquí en plena prueba. Sí, claro. Y ahora nos escuchamos nosotros. ¿Y por qué pasa ahí? Ah, bueno, por eso. Ahora tienes que apagar esos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Así? ¿Y ahí? Se escucha. ¿Os escucháis? Yo creo que sí. A ver, una prueba. Si nos escucháis o no, por favor. Decidnos si nos escucháis. Tú no digas nada. Tú no digas nada. Esa mano. Que no. Hombre, que es que aquí se escuchan un poco las agujas. Vale, y es un poco jodido. Ponle los cascos para que no diga nada. Venga, va. Que esta gente estará escuchando esto, digo yo. Sí, sí, sí. Sí, venga, va. Sí, vale. ¿Ya está? ¿Ya está? Venga. Bueno, cuando... ¿Ya estás preparado? Venga. Espera, espera, que le tendré que decir yo cuándo tiene que lanzar, ¿o qué? Claro. Pues es que van a hacer mezcla y todo. Que esto va a ser... El micrófono. No, no, no te vas a escuchar. Tú tranquilo que no te escuchas. Pero la música no la escuchan. Ahora sí que la van a escuchar. Venga, dale. Cuando queráis. Pero ponte el micro.
de micro. 1, 2, 3, 4. La. Escucha el plato, escucha el plato, el cabrón. Vale, quieto. Menos. Frena. Ahí está, ahí la llevas más o menos. Menos pitch. Quieto. Más pitch. Ahí. Un poquito más. Un pelín más. Un pelín más. Ahí está, clavada. A ver, sube máster. Sube pitch. Sube. Ahí lo llevas. ¿Está chupado? No corrijas ahora, déjale. Está bien. En la final. Madre mía. Pero... ¿Tienes otra? ¡Qué cabrón! Es que estos discos se pinchan solos ya. Joder, es que los tenéis súper escuchados, cabrones. Sí. Sale el oso y le dice al otro, venga. ¿Cuánto salimos hoy? A 145, venga, va. Pues nada, familia. Hola. Es que aquí se escucha poquito. Al pasarlo por el rec... Ah, bueno. No, es que estoy con el máster. Que no tendría que tocar el máster, tenía que tocar el level. ¡Uy! Hombre, es para meterlo aquí un poco más de volumen. Bueno, le damos una prueba a la prueba. Muy bien, vamos a quitarla aquí el sitio. Ya me he sentado aquí. Muy bien, un aplauso ahí. Vale. Sí, el... No, tranquilo. Sube el 2. No pasa nada. Vale. Bueno. Nos volvemos pues... aquí a Rubicas. Sí. Oye, unos cracks estos, ¿eh? La madre que los trajo. Lo han hecho. Han inaugurado la prueba y con un par de narices, pues lo han hecho. Y lo han cuadrado. Yo os voy a decir una cosa. Yo... En los primeros bares donde me tocó ir a pinchar no había cascos, o sea, y no había dinero para cascos. Yo he llegado a pinchar con dos cintas. Le quitábamos la tapa a la radio y frenábamos ahí, mezclábamos las dos cintas, tú metiendo el dedo ahí. Joder, el motor acabaría cuando salía una, buah, menudo vestido. Pues nada, chicos. Bueno, pues ya. Hora del turrón. Estos la han liado. O sea, han sabido hacerlo. Sí, es hora de turrón. Pero es que la han sabido hacer muy bien esta prueba. Ahora que hay que darle su reconocimiento. Sí. Bueno, como buenos. En su día te definiste. A ver cómo lo digo. En su día, cuando tuvimos la entrevista, no sé si te acuerdas, te hice una pregunta. ¿Vale? Que era, ¿cómo definirías tus sesiones? En una palabra. ¿Vale? ¿No te acuerdas de aquella pregunta? No se acuerda. Pero, Ever, ponte el micro, que si no, no te escuchan. No me viene a la cabeza nada claro de lo que... ¿Sabes lo que te quiero decir? Si tuvieses que expresar palabra, ¿no? En una palabra. Sí, palabra... Dos palabras. Una o dos palabras, ¿cuáles son las palabras? ¿Cuáles eran? Golpe seco. Bombo seco. Golpe seco. Pa. Esa es buena. Pues mira, os hemos comprado como buenos sabedores de golpe seco, porque sé que Serco también le va a ese rollo. Vale, os hemos comprado unos. Ahí. Unos bombos. Unos buenos bombos. Para que le metáis unos buenos golpes secos. Qué guay. A mi chico le van a encantar. Oh, qué bonito. Vale. Madre mía. Y de marca, Con lo que me gusta a mí. Marca. Marca los tres cerditos. Ahí está. Este será el número 35 que tengo en casa. ¿Sí o no? Tengo uno de verdad, eh.
A mi hijo le regalaron el año pasado un tambor de los de verdad. De los de verdad, de los de verdad. De los cilíndricos que hacen más. Sí. ¡Bum! ¿Lo tengo en el trastero? Porque si no te volvería loco. ¿Al chico o al tambor? Es que es muy grande, es muy grande, es muy grande y suena un huevo. Sí, la verdad es que sí, para tenerlo en un piso. Va, pero no pasa nada, vecinos. Un bombo no pasa nada. Todos los que pone él pinchando y esos ya son distintos. Ya, pero. Eso es por uno mal. No pasa nada. Por uno que tenga el chico, no, ya está el padre para dar unos bombos. 32 más 32 ya es una canción. Eso, sin rotos, por favor. Bueno, chicos, este ya ha sacado el palico. ¿Qué quieres darle de golpe seco? ¿Tocamos o no? Si queréis tocar. Son vuestros, o sea, hacer lo que os dé la gana. Pero con ellos. Está buena de tender quién la ha puesto aquí, joder. Pues rompe. No, en los chinos no ponen cuerda de tender en los palos, ¿eh? Yo soy profesional de esto, ¿eh? Acuerda. Oigo, mira. Acuerda de salir, para que la ha metido ahí la cuerda de su. Claro. Buah. Que no tengo de estos, tengo en azul, en verde. A ver. Ojito conmigo. Suena bien. Despacito conmigo, Suena bien. Ya la he bollado, ya la he roto. No, suena bien, joder. Espera, déjale el palo al seco, a ver qué mole va. El seco lo romperá. Con las manos del bol. Sí, que van de verde, sí. Hasta con retembleque y todo, Ahí está. Solo nos falta el platillo. Muchas gracias, por el regalo, de verdad. Nada. Luego no lo firmáis. Lo que quieras. Luego, si queréis, tenéis una basura aquí abajo. Sí, una bolsa. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos de programa? Pues nos quedan ahora mismo exactamente 50 minutitos. 50 minutitos que nos vamos a ir al turrón. De sesión. ¿Veis, chicos? De sesión, de DJ Serco, DJ Monchi. Igual en un ratico os hago. Oiga, déjame poner uno o dos y se. Pero continuáis. Uno o dos, ¿eh? Uno o dos, no más. Cuando llegue el segundo, ya una patada en el culo y se va. Y a correr. Sí, sí. Tú me echas, ¿eh? Sí. Porque es que, me joder, meto la tener... voz rápido, ¿eh? Y es que Uno y medio. Si la casa es tuya, al segundo le meto ya. Qué cabrón. Bueno, gente, ¿queréis turrón? Vamos al turrón. Sí, sí. Vale. Venga. ¿Se ha escuchado? Sí, sí, sí. Vamos al turrón. Pues ponemos aquí fotico y en cosa de dos minuticos. Sí, que nos preparamos aquí un poquito todo el temario. Que vaya preparándose... Los disquicos. Dos minutos. Que no, a ver, ponerte la maleta cerca para que esté cómoda. A preparar el turrón ya. Venga, va, 3, 2, 1. Familia. Venga, para allá. ¡Al turrón! ¡Turrón! Bueno, familia, como ya sabéis, estamos en The Return of Music, retransmitiendo por Camel TV, ¿vale? Como nos dice nuestro compañero DJ Naran, la emisora que lo parte.
Eric B. Pues ya estamos ahí, que es que el señor Monchi no ha podido esperarse y ha dicho, yo mezclo ya con la sesión. ¿Con qué? Se puede dar por inaugurado. Las... Comienza la sesión, Monchi Serco 2x2, 4 platos aquí, pues lo que va a haber el día 23 en... Ahora os colocaremos el cartelico que está preparado. O sea, no os podéis ni imaginar la de maletas que tengo ahora en mi habitación. ¡Me las quedo todas! ¿Y el cabrón no se va con todas las maletas de viaje que tiene aquí? ¡Te mazo! Eddie B.
Ahora vas y lo cascas. Y este es el calentamiento. Imaginaros de aquí a una hora lo que pueden llegar a hacer estos dos. Vino. En cabina, en cabina. DJ Monchi y DJ Serco. Pues nada, piden por ahí un saludico para los molineros de Pontevedra. Saludico desde The Return of Music. Muchas gracias por seguir a Cuatro Hipolúcidos. Seguimos. Desde aquí tenemos que decir que todas las sesiones que realizaremos a partir de ahora
van ahí para nuestros seguidores de Camel TV Aragón, en exclusiva para ellos. Así que a partir de ahora, si os queréis escucharlo, no habéis podido verlo, tendréis las sesiones ahí colgaditas. Camel TV, seguidores, fans de Aragón. Camel TV, viendo Camel TV con The Retro Music. Si te gusta y lo estás disfrutando, pues haz que disfrute más gente compartiendo. Es un clip. Aprovechamos bajoncico para deciros que aún estáis a tiempo para apuntaros en nuestra lista para entrar gratis el próximo día 23 en Sala Moac, ¿vale? De 6 a 8 tendréis las puertas abiertas para todos los que queráis venir, pero tenéis que estar apuntados en nuestra lista en el evento. Antes hablábamos de melodías. Decimos, ¿me traen alguna melodía? Toma, por hablar. We'll be right back.
Venga, venga, familia. Vamos todos para arriba. Conchi y Serco. Ese Raya, un saludico desde aquí. A esto no os digo de que estéis porque están súper concentrados.
temazo en toda regla. Toma, toma turrón.
Estamos por aquí, preguntéis por nosotros, pero estamos. Estos dos están aquí al tajo al lío, sí. Cenicero. No se debería de fumar, pero es que son invitados muy especiales. Porque... bueno, estamos por aquí, vale, espera, que me asomo. Aquí el hipocido. Vale. Sesionaca que se están marcando aquí nuestra pareja, Die, Monchi, Die, Serco. Vale, esto es un especial para lo que vais a recibir. Bueno, yo creo que es una pequeña parte de lo que vais a poder recibir el próximo domingo 23 en Sala Muac, Calatorao. Un festival de 2x2. 2x2, más de 12 horas. Por cierto, mucho turrón este tema, ¿eh? No sé por qué suspendíamos matemáticas. 2x2, 12. No, son los cálculos musicales que nos hemos hecho. Ahí va que dale.
De calentita. Parece que hay un poco de niebla también, ¿eh?
Bueno, familia, vamos a ir terminando. Algo te pongo el tema de cierre, cabrón, porque si no, aquí hay que sacarte con palanca. Sí, todavía no ha podido pinchar aquí el mochi, ¿sabes? Bueno, familia, nos vamos a ir despidiendo, ¿vale? Bueno, familia, esto ha sido de Retinus Music, retransmitido por Camel TV. Para todos los que os ha gustado, estaremos el próximo domingo en Salamac, aquí con esta pareja y cuatro más. Ir a firmar a la luna, pero es que ya lo han hecho. Eso, se nos han adelantado. Se nos han adelantado. Así que, firma, firma otra vez. Si te apetece volver a firmar, firma. Firma. Venga. Una comba. Al cocherito Lele me dijo anoche Lele. Bueno, por ahí está al fondo, ¿no?, firmando otra vez nuestro compañero de Monchi. Ahí está, con ese rombico. Yo sí, sí. Es de la escuela, ¿eh? Es de la escuela. Está claro. Ahí lo hago. Ahí lo llevas. Ahí está. 6 y el 4, tu cara de retrato. Ahí está. Pues nada, familia, hasta aquí hemos llegado. Bueno, nos sí. despedimos, un adiós a la peña que nos has querido escuchar desde el principio hasta el final. La cámara la tienes allí, a la esquina. Nos ponemos aquí, ahí, un poquitín, mirando hola. Así. Hola, buenas. Se hace raro mirar a una esquina. A una pared, esquina, pero... sí, ahí está. Se hace raro mirar a una esquina y que no haya una gachi, claro.
Bueno, familia, hasta aquí. Hola, hemos llegado. Hoy no me la quita la Dricane. No, hoy no te la quita. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Que próximo viernes tenemos otra vez otro turrón. Próximo viernes tenemos otra vez otro turrón. Presentaremos. La verdad es que presentamos otra fiesta. Es que esto no para. Esto es non-stop. No sé si sabréis que aquí el Hipólcido va a pinchar en reset. Algo visto, sí, es verdad. La verdad es que ahora mismo Aragón. No me han llegado las invitaciones aún. Aragón está que no para. Estamos, o sea, en pleno auge. Hemos dicho, vamos otra vez a darle vuelta el que, y media a Aragón. Vamos a ver, es que este fin de semana, ¿cuántas fiestas hay? Dos, tres, cuatro. ¿Cinco? Pero para no parar, para empalmar todo el rato. O sea, Puede salir el viernes y volver el martes. Y volver, sí, a la vieja escuela. Es una pasada. Lo único malo son los mañaneos. Que ahí los mañaneos hay mucho tiempo libre. Pues sí, tendremos aquí pues al señor DJ Jones presentando lo que viene siendo Fiesta Texas Hold'em. Eso el próximo día 5. El 5 de mayo, pero bueno, eso ya el programa del viernes que viene, el especial Texas Hold'em. Texas Hold'em. Pues nada, familia, hasta con aquí. Estoy un bizcocho. Hasta el próximo viernes a las 6. No ríes. O sea, a las 6, no, es a las 8, a las 6. Pues sí, ya le buscaremos una rima a eso. Bueno, todo un placer teneros por aquí, ¿eh? Sí, todo un placer. Volver a veros también. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, o sea que... Volveremos. Se os echa de menos, cabronazos. Volveremos, pero con aire acondicionado, ¿eh? Porque aquí en verano puede ser mortal. Coño, hay por ahí una imagen del señor DJ Dave, de MR, sí, haciendo así con la ventana. Abanicándose. Pero en pleno septiembre, imagínate. Buah. El fin de temporada va a ser duro. Han sudado, pero no por esfuerzo al pinchar. Han sudado porque aquí hay calor ahora mismo. Hemos hecho una concentración de cuatro seres humanos sudando como cochinos. ¿Sí? Imaginaros lo bien que olemos. Y se quería meter la gata, le he dicho tú, ya no. Bueno, familia, hasta aquí. Bueno, así dos. Viernes que viene. Nos vemos. Return. Nos escuchamos y nos oímos. Y si os apetece, el domingo repetimos. Al bingo.